Los pies te llevan y te traen, los pies tienen muy mala fama, los pies nadie quiere saber de ellos, pero cuando te duele no te puedes mover. No conocemos el significado de los pies, el potencial de los pies. El pie es el erotismo, los pies y el erotismo están íntimamente relacionados. Pero más íntimamente relacionada está la postura y los pies. Es decir, tus pies traen una historia. ¿Qué pasaría si tus pies hablaran? ¿Qué dirían? ¿Qué historia contarían? Son chismosos y son muy chismosos. Cada dedo, cada falange, cada parte del pie tiene un significado. Y la manera en la que tú te paras, la manera en la postura en la que se reflejan en tus fotografías, es la manera en que tus pies se sienten y te llevan a caminar. Hay un montón de cosas que tiene el pie y a la fecha solamente lo discriminamos. Pero me queda muy claro, por lo menos esa es la parte que yo creo, que mucha del desprestigio que tienen los pies, al igual que el sexo, el erotismo y todo ese tipo de temas, más bien es que te quitan la libertad de poder explorar. Cuando te dicen que son sucios, que son feos, que huelen mal, que no te los toques, no tienes un contacto con ellos y no conoces los potenciales que tus pies pueden tener. Así es de que el día de hoy, aquí en Mundana, donde siempre es aprender es divertido y sentir tienes un sentido, mi intención es que el día de hoy te enamores de tus pies para que empieces a caminar con goce. Si necesita cambiar la postura una persona, automáticamente tiene que cambiar su manera de andar. Y repito, la manera de andar de nosotros los seres humanos tiene completamente que ver con los pies. Hay pies que se quedan entumidos, hay pies que se quedan engarrotados, está el famosísimo pie plano, pero casi nadie sabe cuál es el arco, cómo es el super arco, ¿no? Y cada uno de estos pies quiere decir algo. Así es de que toma una pluma, toma un cuaderno. Vamos a aprender también la manera en cómo se masajea un pie, tanto como para contactar, como para realmente descansar, qué partes hay que tocar. Y me queda clarísimo que todos ustedes saben que en la planta de nuestros pies hay todo un mapa de órganos. Todo nuestro cuerpo está en el pie, al igual que en el oído, igual que en las manos, pero es impresionante la manera en que nosotros, a través de los pies, podemos sanar nuestra historia de vida. Así es de que comenzamos con los pies. Los pies es el lugar desconocido, pero tan íntimamente relacionado con el erotismo y con la postura. Descubre tus pies y descubrirás por qué ves la vida como la ves, por qué te duele la espalda como te duele. Fíjate qué importante, ¿no? De cómo dar los pasos depende también cómo esté la salud de tu espina, de tu espina dorsal. La importancia de los pies es sublime y repito, yo creo que nos han quitado la capacidad de contactar con ellos a través de ponerlos como algo terriblemente sucio, para que entonces no descubramos este gran potencial que tenemos. Entonces, antes de que te vayas a comprar revistas, antes de que te vayas a comprar un negligé, antes de que te vayas a comprar muchísimas cosas, yo te invito a que hoy nos enfoquemos en los pies y aprendamos a acariciar, a tocar los pies y a leer nuestros pies. ¿Qué tipo de dedos tienen? Espero que podamos leer unos pies que nos mandaron. Fueron muy interesantes los pies. Estamos esperando que la persona de la impresión llegue. Entonces, voy a empezar a hablar del pie y leeremos algunas fotografías que tenemos con los pies. Con una pareja, cuando tiene una pareja y te paras junto a ello, de la cadera a los pies hay un simbolismo impresionante. Entonces descubramos nuestros pies. ¿Qué sabes de los pies? Por favor, venme diciendo con nuestro hashtag erotismo funcional, o soy parte de tu tribu, ¿qué piensas de los pies? A quien quiero saber, ¿a cuántos de ustedes les dijeron que los pies causaban asco, era algo sucio, era algo indebido, era algo que no se enseñaba? ¿Cuántas veces, no? Cuando uno anda descalzos, porque andas con los pies descalzos y todavía te dicen pareces indio. Para mí eso es un halago, ¿eh? Para mí eso es un halago. Los indios andan descalzos no porque no tengan dinero para los zapatos, sino es porque están en completo contacto con la madre tierra. Entonces, andar descalzo es una de las maneras de ser saludable. Las personas saludables andamos descalzas y tocamos el pasto con los pies descalzos. Entonces, esa es una regla de oro. Los pies descalzos siempre van a ser pies más descansados,
cuando tú caminas descalza, porque entonces también cuando pisas, no es lo mismo pisar una suela que pisar el piso, la manera en la que se extiende y se esparce el peso que tenemos es muy importante. De acuerdo a cómo está la forma de los pies, es como está la apertura de nuestro piso pélvico. Fíjate nada más, el piso pélvico se puede anquilosar solamente por una mala pisada, una mala postura. Pero la postura, yo te recuerdo que es consecuencia de la postura de vida que tienes, la postura de pensamiento, la postura de tu cuerpo manifiesta lo que la postura de tu mente está diciendo. Fíjate qué interesante. Entonces, si tú te quieres ver súper sexy, esas fotografías que sacan las señoritas y los hombres no tan sexys y demás, chécate los pies y chécale los pies a la persona con la que vas a estar. Se dice que no hay una sola persona que tenga mal humor y buenos pies. También se dice que el origen del mal humor pueden ser los pies. Fíjate todo el peso que tienen, además de que cargan todo nuestro peso. ¿Por qué no les damos un poco de crédito y hablamos del placer que se puede tener en los pies? De la punta de tu cabello, de la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, todo está reflejado. Entonces, la manera también de descansar, de apapacharnos y de sanarnos puede ser a través de los pies. Las personas que no pueden hacer yoga, las personas que no pueden hacerse acupuntura porque les da miedo las agujas, pueden empezar a tocar sus pies. Yo quisiera saber cuántos de ustedes, bueno, y también voy a hacer un, lo voy a poner en Instagram, cuántos de ustedes les gustan sus pies. Yo quisiera saber, no sé si Adrienta me podría hacer el favor de empezarme a leer cuántas personas ya hablaron de sus pies, quién está contestando y quién no. ¿Me podrían hacer el favor? Hay muchas personas que les dijeron que sus pies son feos porque son muy delgados. Otras personas que dicen que siempre traen muy bien arreglados los pies, otras que no les gustan sus pies. Mi vida. Fíjense que yo en la terapia, lo primero que pido a la persona después de que se sienta y nos presentamos, si me puede enseñar sus pies. Y cada vez es lo mismo con las nuevas personas. Híjole, es que no me dijeron que tenía que traerlos. No tienes que traer nada, quiero ver tus pies. Porque si yo le digo a la gente que venga con los pies arreglados, ya la historia no me la está contando. El descuido o el cuidado de nosotros también se nota en los pies. Pero sobre todo en la manera de los pies y en las uñas. Si tú tienes uñas encajadas, no quiere decir otra cosa más que eres alguien terriblemente terco. Ojalá él lo dijera yo, porque entonces sería yo una eminencia, ¿verdad? La cultura china nos habla de que la terquedad en el paso de tu vida se ve en las uñas. Cuando tienen un hongo, también quiere decir que permeas, que no permeas, ¿cómo estás? Fíjate qué interesante, no sé si alguna vez te habías cuestionado todo esto, pero para mí la parte erótica de la activación de los pies es realmente interesante. Ah, bueno, me parece absolutamente fascinante. Y repito, la historia de los pies se cuentan. Si ustedes vieran mis pies hace 25, 30 años, mis pies eran de garra. ¿Se han visto? Vamos a ver si me pueden entregar. Todavía no llega el de la garra. No, todavía no llegan. Los pies de garra son los que tienen los dedos encogidos como si te agarraras del piso. Están poniendo varios comentarios. A ver. De que tienen pie, que tienen dedos de garra. El dedo de garra es un gran significado. Déjame ver si se me pueden ver a mí un pie de garra. Y esto es bien interesante. Yo tenía los pies de garra. El pie de garra es este. Nada más quiero saber. Sí, sí, se ve seguro. ¿Sí? Cuando tienes los dedos, ¿cómo se llama? De garra, efectivamente. ¿Sí se ve? Pues no mucho. A ver, ponlo aquí para que okay. Ándele, ándele. No saben cómo estamos tratando de hacer para tener un buen equipo de cosas para poder mostrarles a ustedes cuerpos y demás, pero piano, piano. Ok, fíjense bien. La manera en la que pisas va a reflejar tu carácter. Hay pies que son así. ¿Ahí sí se ven florecitas? Sí. Ok. Estos pies son los famosos pies de garra. ¿Qué pasa con el pie de garra? El pie de garra solemos, y yo lo tenía, fíjense cómo ya no, entonces cuando cambia, yo no me operé los dedos ni nada. En lo que yo estudio, si te operas, pierdes la posibilidad de cambiarlo y transformarlo tú mismo. Entonces,
Voy a mantener esto aquí porque vamos a ir enseñando los pies. Entonces, cuando yo cambio mi carácter y empiezo a fluir de una manera diferente, quiero dejar de controlar y dejo de disimular que todo está bien y aquí no pasó nada, así la carita así. Esos son los pies de garra porque me estoy agarrando del piso para no perder el centro y no matar a alguien. Fíjate, estoy perdiendo el arraigo está en los pies. Entonces, el pie de garra... Estoy viendo que hay imágenes muy, 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 muy oscuras. A ver si se puede ver. ¿Me puedes decir si se puede ver? Porque por eso las mandamos a repetir, porque están muy oscuras. ¿Sí se ve? Ahí, justo. Necesito que vean los dedos. ¿Sí se ven, verdad? Sí. Ok. Estos son los dedos de garra. Esta persona, si se da cuenta, también los tobillos, no sé si tengo la capacidad de que se vean los tobillos. ¿Sí? ¿Sí? Si te das cuenta, los tobillos parecen fuera de lugar. Y como tengo el pie de garra, de algún lado se va a pandear el pie. Entonces, fíjate toda la transformación que ha tenido este pie para llegar a donde está. Este pie, Viviana, a mí me parece que lo que necesitas es empezar a cuestionarte si crees que tienes el control o por qué quieres controlar. Y dos, ¿por qué no te gusta decir que las cosas no te parecen? Porque de esa manera, o si alguien te grita, pon límites. Estos son pies que necesitan límites. Fíjate qué chistoso. Límites para ponerle a las personas y no tener que quedarme callada, pero al mismo tiempo necesito gran soltura. Parece una locura, pero no lo es. Límites para los otros, soltura para mí. Automáticamente los pies se van a transformar y van a dejar de estar agarrados al piso para automáticamente tener una línea, ¿ok? Les recuerdo que hay tres o cuatro tipos de pies, sí. Te preguntan qué significa el juanete. ¡Ay, buenísimo! Te comenta Magnolia, me gustaban mis pies, pero ya no a partir de que en el pie derecho me salió juanete. En un taller se me dijo que al no tener apoyo, en este caso el padre, uno busca tenerlo a través de otro dedo más que sale a través del juanete. ¡No! No, para lo que yo estudio, para lo que yo creo, y esto más que chino, esto es de corporalidad, y también en lo chino está, si los pies es donde llegas a los lugares, cuando te sale un juanete, es porque no estás a gusto donde quieres ir, y tienes que quedarte ahí, entonces no te puedes enraizar, ¿ok? El juanete no es hueso, y el juanete se quita, estoy hablando yo todavía tengo una marca del juanete que tuve. Pero entre danzar y cambiar mi manera de caminar, mis pies, bueno, yo amo mis pies, a mí me encantan mis pies, ¿no? Pero no se nota. Y este pie, bueno, a mí casi me amputan un pie porque en el temblor del 85 se me clavó algo y casi se gangrena, ¿no? O se empezó a gangrenar. O sea, los pies te cuentan su historia. Pero bueno, a lo que yo voy es, si tus dedos te están causando problemas, tiene que ser cómo haces el approach a la vida. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo entro? ¿Te hace sentido? ¿Te hace sentido? ¿Cómo entro? Y date cuenta que tenemos un cojín con lo que pisas. ¿Sí? Tenemos cojines. Y aquí es donde deberíamos de pisar. Y aquí sí digo deberíamos, de deber. ¿Me prestas un marcador, por favor? ¿Sí? Fíjense bien, esta parte es bien importante. Por favor, márquenlo. Márquenlo, márquenlo. ¿Cómo una persona es lo más conveniente que se pare para cambiar su postura y mantener su centro? Okay. Párense y no hagan otra cosa más que pararse. Y ahora dense cuenta cómo están poniendo los pies en la tierra. No lo cambies. Hay unas personas que lo van a poner completamente hacia el dedo gordo, otras se van a ir hacia el dedo más pequeño, otras se van a ir para adelante, otras se van para atrás. Si no lo notan, chequen sus zapatos. En el zapato está la pisada. Es otra cosa que yo reviso a mis pacientes. La pisada del zapato, ¿ok? La persona, para que no se caiga, necesita estar enraizada. Los seres humanos necesitaríamos parecernos a los árboles. ¿Saben quiénes se enraizan increíblemente fácil cuando empiezan a caminar? Los niños. Los niños caminan con las piernas, con un poquito de las piernas dobladas y van haciendo un equilibrio. Mueven la cadera, mueven el piso pélvico y van caminando que parece que se van a caer, pero ellos tienen su equilibrio, tienen su manera de mantener su centro. Eso es lo que el ser humano necesita aprender a hacer. Para ello, necesitas recargar
tu pisada en estos puntos. ¿Sí se ven florecitas? Sí. Márcalos bien, no me creas nada. Párate y marca tu pisada en estos dos del frente y aquí en el talón. ¿Por qué es tan importante este equilibrio? Porque hay personas que se acaban las puntas de los zapatos. Esas personas comúnmente andan de puntitas. Eso quiere decir que no están poniendo el talón, entonces no tienen tanta estabilidad. Por eso los tacones son tan peligrosos, señoras, porque perdemos el equilibrio. Pero además de que estamos súper alejadas de la madre tierra, o sea, esto es, ay, entre que nos queremos ver súper cute y no queremos perder a la madre tierra, híjole, tenemos que echarnos un volado, pero los zapatos de tacón definitivamente nos alejan mucho de la madre tierra y nos ponen en una posición muy frágil y nos causan una lordosis que para qué les digo. Sí, dime. A ver, bueno, tienes dos, varias, o sea, varias personas que preguntan lo Dale. Mismo. Uno, ¿por qué se entierran las uñas? Y dos, ¿por qué salen hongos en las uñas? Okay. Voy a acabar de decirte de los juanetes. Los juanetes salen cuando estás en un lugar que no quieres. Entonces, lo primero que necesitas, claro que no se te quita de un día para otro, ¿eh? Fue un trabajo que yo hice. Un trabajo interno y con mis pies, con mi pisada, y yo danzo. Entonces, muy importante. Y no todos los pies son sujetos al mismo tipo de ejercicio. Pero si tú quieres evitarle a tus hijos cualquier cosa, que se paren siempre en un juanete. Las personas con juanete comúnmente también tienen la parte del frente desplazada, el resto de los dedos no está bien. Entonces lo que van haciendo es empujando y lo que sale aquí es un callo. Es muy interesante la formación de un juanete, pero repito, se pone duro como un hueso, pero es un callo. Y esto es por mala postura y por estar en un lugar donde no quieres estar. Si a ti te dijeron, porque yo no tengo la verdad absoluta definitivamente, si a ti te dijeron que era por falta de apoyo, es lo mismo. Tú quieres estar donde te apoye la gente, ¿no? Entonces, por eso sale. Dos, uñas enterradas. Personas infinitamente tercas y incisivas. Porque además de que son de las que se hacen el pie y ya sabes, están viendo la tele y ya sacaron. Yo me acuerdo cuando yo tenía los pies muy mal, les digo, y yo siempre he ido con podólogo porque yo creo que empecé mal cuando yo me quise hacer los pies. Iba yo y decía, mira qué profesionales, todo lo que me quitan, me ponen unos gorritos, ¿no? Según yo era muy profesionales. Hasta que encontré un podólogo que en los últimos 19 años no me ha sacado una gota de sangre. Y él es el que me ha explicado lo de los pies. La función, el plato de la uña. Cuando una uña se entierra, tienes que ver de qué lado se entierra. Y puede ser tan simple empezar con una uña enterrada por cortártela mal. Tendríamos que aprender, pero son cosas que no aprendemos. Sí te dicen cómo cepillarte los dientes, ¿verdad? Pero nunca te dicen cómo cortarte las uñas y cómo mantener tus pies. Fíjate qué interesante, ¿no? Y qué carentes estamos de información. Entonces, me vas a decir, bueno, pero me estás diciendo que es porque me corté mal la uña, ¿no? Porque soy terco. No, pero tiene que ver con esta terquedad. El simple hecho de quererte estar quitando el pellejo, ¿sí? Eso ya es una obsesión. ¿Ok? Entonces, lo que haces es, vas levantando el plato es la uña, el plato de la uña, donde se ve la uña, pues, ¿sí? Y lo que hace es enterrarse para no caerse. Se oye muy terrible, ¿no? Pero, y con la pisada, muchas personas caminamos con el dedo pulgar para arriba. Entonces, a veces se hace muy ancha y por eso también se llega a salir hongo o se llega a enterrar. Pero nuevamente, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo es mi andar? ¿Habías hecho conciencia de cómo pisas? Te pido que te pares, por favor, y te des cuenta si te paras en estos tres con las piernas un poco dobladas. Estos tres X es donde acaba mi dedo pulgar, casi al nivel del dedo pequeño del pie y a la mitad del talón. Esto lo que hace definitivamente es darte un equilibrio. Besar con los pies así puede ser súper interesante. Y automáticamente, cuando una persona se excita y está bien parada, es cuando se te doblan las piernitas y el deseo viene y puedes sentir en tu genitalidad. Pero tiene que ver con los pies. Hashtag soy parte de tu tribu, dime cómo van los comentarios, por favor. Me parece súper importante aprender a cuidarlos. Sí. La primera es, ¿por qué sale el espolón calcáneo? Okay. La otra es porque se van los pies para adentro y la otra... Porque se van para afuera. Sí. Okay. Porque las pisadas. Ok, el calcáneo, ¿ok? El espolón es algo que sale como de un gallo
¿ok? Pero tiene que ver con el hueso calcáneo, que es este, y es un desliz, se desliza. Eso ocurre mucho cuando traemos zapatos sin un poquititito de tacón o que nos están lastimando. Eso sale muchísimo por mala postura también. Y el espolón sí es 100 veces un poco menos fácil de quitarse que un juanete, definitivamente. Pero cuando empiezas, si tú le empiezas a dar mantenimiento a tu cuerpo y cambias lo que hace que se forme, automáticamente cambia la forma de tus pies. Entonces eso es bien interesante. La parte del calcáneo, además de que nos han dicho que no se quita, entonces ya ni siquiera lo intentas. Y a mí me han pasado un montón de cosas en mi vida que me dijeron que no se quitaban, y sí se quitan cuando le pones un poco de atención. Entonces, pero como te dijeron que los pies no eran lindos, es a lo que menos atención le pones. Aquí tengo otra vela de Vi, y lo que vamos a hacer es voy a empezar a enseñarles cómo es que se descansan unos pies todos los días. Así como te lavas los dientes todos los días antes de acostarte, necesitarías descansar tus pies, porque eso también va a promover otro tipo de circulación, vas a respirar diferente. Es muy interesante el efecto que puede causar. A mí ya me llegaron dos fotografías, ahorita las leemos. Entonces, los pies, ¿sí? Los masajes son hacia abajo, pero los pies, yo en la noche sugiero que se empiece de la punta hacia atrás. Tenemos el famosísimo talón de Aquiles. El talón de Aquiles llega hasta nuestro pie. Y yo te recuerdo que el talón de Aquiles es la única parte por la cual pudo morir Aquiles. Y tiene, no solamente es mitológico, sino de verdad el talón tiene puntos súper importantes. El tendón, perdón, el tendón de Aquiles, sí, que está en nuestro talón. Sí, por eso el Aquiles lo tenía en el talón. Y es el, cuando te dicen que es tu talón de Aquiles, es tu punto débil. Y tiene que ver con un punto de enraizamiento. Les digo que todo tiene un montón de lógica cuando te pones a pensarlo. ¿Cómo se acarician unos pies? Los puedes hacer en 3 minutos y solamente puedes ir de arriba. Tengo más preguntas. Tienes varios comentarios. Carmen te comenta. La primera cabeza metatarsal, quinta cabeza metatarsal y talón son los puntos de apoyo que menciona Ana. ¡Ay, muchas gracias! ¿Quién es? Carmen, dice, me encanta que hables de los pies. Gracias, Carmen. No, espérate, por favor, Carmen, mándanos tus datos, por favor. Me encanta, por favor, las personas que sepan los nombres. Yo me los sé en examen, no me los sé tal cual porque no son nombres que ocupo todos los días y no me avergüenzo, pero si hay quien lo sepa, por favor, este programa está hecho de esto, de personas que se van a decir, yo sí sé y tiene nombre, y si tiene nombre es porque existe y tiene algo importante, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Dale. Ok, bueno, te dice... Teníamos otra pregunta, ¿no? Ana, ¿cómo me quito el juanete? ¿Qué dices del pie plano? El pie, ay, ese es interesantísimo. El pie plano, comúnmente, okay, ¿qué es el pie plano? Pásame mi tablita, por favor. Estas señoras se roban todo lo que tengo aquí yo para trabajar, no importa, no importa, no importa. Ok. El pie plano es un pie que carece de este arco. El arco es lo que hace que da estabilidad, ¿ok? ¿Qué es el significado de un pie plano? Un pie plano comúnmente lo tienen personas que las llegaron a humillar o a ser muy inseguras en el espacio en el que estaban. Entonces necesitan un gran peso para no caerse, para sostenerse. Una persona de pie plano le cuesta mucho trabajo irse de un lado al otro. Ahora, cuidado. El 90% de las personas que les han dicho que tiene pie plano, 90 son un montón, señoras y señores. Este es un dato importantísimo. A ti que si tienes pie plano o te han dicho que uno de tus hijos tiene pie plano, es posible que no tenga el pie plano. Lo que tiene caído es el arco. El pie plano tiene otra manera de arreglarse. El pie plano cuesta muchísimo más trabajo que una curvatura caída, vencida. Y eso se usa. Fíjense que muchas veces te ponen, a los niños nos ponían botitas también, que para arreglarte el pie. Eso no te arregla la postura. Es solamente a través del continuo masaje. Rígido, no lo puedes cambiar. Entonces, por eso son tus manitas las que lo tienen que hacer.
El pie plano, tanto el pie plano como el arco caído, ambos se quitan. No son normales. Pero es muy importante que veas si es arco caído. ¿Cómo sé si es arco caído? Porque se ve como colapsado. Se ve como... No saben qué ganas tengo de tener aquí una super pantallota, pero para que vean las imágenes. Estaría increíble. Se colapsa un poco, se ve caído, no se ve como tamalito. Ahora, no todos los pies que parecen tamalito, y lo estoy diciendo con todo el respeto, no todos los pies que parecen tamalito o tienen los dedos cortos son pies planos, pueden ser pies que tienen el arco caído. Y no han preguntado, pero ¿qué pasa con las personas que tenemos el arco tan marcado? Eso es para las personas de ballet, ¿sí? Las personas cuando hacemos ballet, se nos marca mucho, pero hay personas que en su vida han hecho ballet y tienen el arco súper marcado, tan marcado que a veces que los zapatos no les entran. Fíjense qué chistoso. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros le llamamos el pie de gato. El gato, imagínense un gato caminando en una estufa que está así medio caliente. Es el paso rápido, ¿no? Es un paso rápido, o sea, tengo que salir de aquí. No me siento estable, no me siento estable, no me siento estable. Entonces, eso es cuando tienes un gran, grandísimo arco. Ahora, hay personas que se acaban la punta y hay personas que se acaban la parte de atrás. Tú que me estás escuchando, hermosísima tribu, ¿qué parte es la que con la que tú caminas? ¿Pateas? Ah, ok. Las personas que caminan con talón, quiere decir que les cuesta muchísimo trabajo moverse de lugar y encontrar seguridad en el lugar que pisan. Eso es. ¿Qué necesita? Ahorita vamos a ver cómo podemos flexibilizar cada uno de ellos, ¿ok? Las personas que caminan con las puntitas son personas que están en todos lados, o sea, van para arriba y para abajo, pero no tienen una estabilidad y comúnmente están pensando en muchas cosas. Las personas que caminamos, yo también arreglé la postura, pero yo caminaba con las puntas, hablamos mucho con las manos arriba de la cabeza. Eso es muy interesante. ¿Y eso qué quiere decir, Ana? Somos gentes que traemos la mente para todos lados y mucha gente te puede decir que eso es fantástico y es increíble, eres impresionantemente inteligente. No siempre. ¿Desde cuándo tiene que andar sin aliento por estar pensando en cosas que en ese momento no puede respirar? Ni respirar, ni solucionar. Pero bueno, vámonos. ¿Cómo vamos arreglando? Ok, vamos a hacer. Vamos, entonces, empezamos con el masaje que te des todos los días. Este masaje, por principio de cuentas, te puede quitar cualquier deformidad, cualquiera. Antes de que te operes, yo te sugiero que lo intentes. El saber que yo puedo cambiar mi cuerpo me empodera de una manera muy diferente y me hace dueña de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, vámonos. Tomas un poco de aceite. Yo soy más de aceite que de crema, ¿sí? Y lo que vas a hacer es ambos lados, solamente de la mitad hacia las puntas. No te lo tienes que hacer así. Yo lo estoy haciendo así. Se lo pueden hacer perfectamente así, porque luego me dicen que parezco, ¿cómo se llama? Fakir, haciendo estas cosas. Pero bueno, ok. ¿Sí se están dando cuenta? A la hora que toco el cojín, porque casi todo el mundo camina con el cojín en medio, y es a los lados. Este callo es porque no estás poniendo los pies en donde están... Ay, las cruces ya se quitaron. Pensé que era indeleble. No, ¿quieres No, hija, aquí está. Uno, dos, tres. Si tú empiezas a caminar en esto, en vez del cojín de en medio, automáticamente, ¿qué va a pasar? Estos dedos van a dejar de tener uñas largas o salirte callitos, porque el callito que te sale es porque se está defendiendo. Acuérdate que todo lo que es callo, inclusive el juanete, es porque se está defendiendo. Entonces, si tú te paras en este y en este, la presión de aquí deja de estar y por lo consiguiente es posible que puedas empezar a bajar el empeine. Para las personas que tienen el empeine, el empeine muy, 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 muy marcado o el arco muy marcado que parece el empeine, ¿no? Es de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y parte muy importante, los costados. A mí me interesa grandemente la parte de los dedos porque tiene que ver con la cabeza y los ojos. Y yo estoy trabajando en mis ojos hace muchísimos años. Entonces, cada vez que yo acaricio la punta del pie, acaricio y relajo mis ojos. ¿Se acuerdan que les dije que estaba relacionado? Esta es la cabeza.
Esta es la cabecita. Cuando tengas dolor de cabeza, quítate los zapatos y vas a ver cómo se te quita el dolor antes de tomarte una aspirinita, cariño. La aspirina es muy buena, pero no para quitarte, para tomártela a diario, ¿ok? Traer zapatos apretados también puede deformar el pie. De verdad. He estado pidiendo que me hagan el favor, porque mi casa se me quemó, entonces se me quemaron muchísimas cosas que tenía yo de registros de mi cuerpo. Pero tenía yo fotos de los pies, es que yo tenía todo en los pies, todo lo tenía yo en los pies. Entonces, cuando empieza a cambiar tu postura y tú te empiezas a encargar de ti, bien, tus pies lo empiezan a agradecer. Este cojincito para las personas que están esperando bebé está prohibido tocarlo. Este cojín, sí se ve, ¿verdad, florecitas? Este cojín Sí. está perfectamente prohibido porque puedes adelantar un parto. ¿Cómo? Pues son los masajes. Por eso te dicen que cuando estás esperando un bebé, no te masajen los pies. Pero si tú ya lo sabes, entonces lo que sí te puedes hacer es masajearte los dedos, por ejemplo, y ponerlos en muchísimo perejil, ¿sí? Y los talones, dejar que se absorba, pero sí los puedes tocar, porque muchas mujeres que están gestando bebé no se tocan los pies y son de las partes que más tendrían que cuidar por el aumento de peso, de volumen y para mantener un equilibrio. Ya que yo, sí se dan cuenta que estoy platicando, pero en lo que estoy platicando estoy jalando cada uno de los dedos. ¡Ah! Por favor, dime si lo estás haciendo, dime si algo está cambiando. Ahorita van a ver la diferencia entre un pie y el otro. Es impresionante la diferencia que hay entre los pies cuando están sobados. Y miren que yo me los sobo todos los días, todos los días. ¿Con qué me sobo yo los pies? Con karité. El karité también, si te lo pones en el contorno de las uñas, lo que hace es evitar que te salgan callos, ¿ok? Vámonos a la segunda parte. Esta segunda parte es muy sensual. Esta segunda Me parte es... preguntan si algún tipo de aceite en especial o... Yo te sugiero que uses crema de karité, que no es crema, más bien es como una pastita. A mí, en las Manteca. manteca de karité, gracias. Ay, aquí tenemos una lingüista, qué maravilla, no saben lo bueno que es. Pero bueno, yo no sugiero cremas, sugiero mantecas. No me gusta el aceite de bebé. Yo prefiero 100 veces el aceite de pepita de uva o el aceite de aguacate o el aceite de oliva. Porque los tres van a hidratar, pero también nutre. El aceite de bebé es todo sinteticote, entonces no, no. ¿Sí se están fijando en lo que estoy haciendo? Sí. Elisa dice, Ana, me estoy masajeando el pie izquierdo y me duele el dedo que está a un lado del chiquito. ¿Ok? Y muchas personas preguntan por qué salen callos en los dedos o entre los dedos, además, bueno, del cojín que ya les Ok. comenté. Los callos, ¿en dónde salen callos? A los que caminamos con las puntas del zapato o con el dedo o el dedo de garra, aquí es donde nos salen. En la entrada, abajito de las uñas salen. La crema de karité te la va a quitar, pero también tienes que empezar a caminar diferente. Estos dedos de garra que vieron, sí se quitan con esto que estoy haciendo. Claro, aprendiéndome a caminar. Y claro, yo tuve ayuda de terapia. Yo sí soy fiel creyente de la terapia, pero a mí me encantan cómo me quedaron los pies. Mi mami le operaron los pies y fue una operación muy rápida, muy buena y le quedaron muy lindos, pero se le volvieron a deformar y ahora que necesita ayuda para caminar, le está pasando eso, que también, ay, qué bueno que salió el tema. Las personas que no ven bien, las personas invidentes, las personas mayores, las que no sienten certeza al caminar, se les empiezan a hacer los pies de garra. Por eso se caen tanto. Entonces tenemos, si tenemos a alguien cercano que conocemos, enseñémosle, regalémosle una herramienta para un buen andar en la vida, ¿ok? Aquí es un punto de mucho erotismo, porque tiene que ver con genital, más bien con aparato reproductor, tiene que ver con un poco con genitalidad, pero esto, cuando yo lo empiezo a acariciar y me acerco al hueso del tobillo, a dos dedos del hueso del tobillo, yo puedo empezar a tocarme. No me creas nada, hazlo. Ya te tienes que haber tocado el pie. Si tú llegas a tocar el pie y le haces aquí, no vas a sentir nada. ¿Sí? O sea, primero hay Ya que pisarlo. preparé el pie, ya lo relajé, ya lo sentí, ya estoy yo aquí tocándome el pie y empiezo a acariciar en la parte del talón, en la parte interna de la cara del pie, abajo del hueso del tobillo, ¿sí? Y se siente, si ya se sobaron el pie, se siente. Si no se han sobado el pie, no se siente, ¿ok? Y subo hasta el hueso del tobillo,
y en círculos me acaricia. Eso puede empezar a hacer que yo sienta en mi genitalidad, en mi piso pélvico, algo raro de explicar. ¿Ok? Y yo como activo mucho mi perineo, lo siento muchísimo más. A mí esta parte se me hace muy importante y qué bueno que tiene que ver con cuando estamos hablando de los pies. Muchas personas quieren activarse sin hacer la activación. Y la activación es diaria. El cuidado es diario. Sí, Ana, pero yo me pelo los callos. No te peles los callos. Yo no me pelo los callos ni me paso lijas y ando mucho descalza. Pero no te salen cuando caminas donde tienes que caminar. ¿Quieres saber cómo es tu andar? Toma un zapato y velo. Los zapatos comúnmente se colapsan. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? A eso voy. A ver, aquí habían unos pies colapsados. Unos pies colapsados. Es que no se ven los pies colapsados. A ver si se ve. Esto sí, pero bueno. A ver, Florecitas, dime si estos pies se ven. ¿No, verdad? Ah, mira, este. ¿Sí se ve? Sí. Este, si se dan cuenta, está colapsado hacia afuera. Uh-huh. ¿Sí? Tengo una falta de equilibrio del tamaño del mundo, pero tiene que ver eso. Ya cuando lo tienes así, cuando ya empiezas a caminar así, es porque tu piso pélvico ya está anquilosado. ¿Sí? Entonces, hacia adentro... Tú estás tratando de hacer, porque ojo, estás equilibrando algo, ¿ok? Las personas que caminan hacia afuera son comúnmente personas muy rebeldes. Van pateando. Y no está mal. Cuando veas eso, date cuenta cómo está realmente siendo tu estado de ánimo en ese momento y actúa con respecto a él. Dejémonos de contar historias. Los pies te pueden decir. No te das cuenta cuando vas caminando, vas así, ¡pam, pam, pam! Tu estado de ánimo se ve en los pies y en la manera en que los usas, en la manera en que caminas. Los pies hacia adentro, a ver, y está otra foto. Los pies hacia adentro son pies de alguien que se siente incapaz como un niño. Miren, aquí hay dos pies, ahorita se los voy a enseñar. Se siente incapaz como un niño, ¿sí? Es más, a mí bueno, es que a mí me maravilla cómo el cuerpo se manifiesta. Hay pacientes que están hablando, y en el momento en que se sienten vulnerables, inmediatamente los pies se encuentran. Y comúnmente es la postura en la que un niño se hace pipí, cuando se llena de miedo. Fíjense cómo una cosa va con la otra. Si tu hijo está caminando hacia adentro, es un poco de obstinación. Si ya se sienta y tiene en todo momento los pies, tendrías que checar su sentirse tan vulnerable. Su sentirse tan vulnerable. Ok, fíjense, estos pies... Ok, este es de Claudia. Hola, Claudia. Okay. Dense cuenta de los pies de Claudia. Uh-huh. Este pie... lo tiene colapsado. ¿Cómo sé? Porque dense cuenta cómo este está derecho y este no. O sea, es por eso sé que está colapsado, a pesar de que no hay tanta luz. Y si se dan cuenta, los dedos son completamente diferentes, los dedos gordos del pie. Aquí parece que quiere salir y tiene un poquito el dedo de garra, pero sí lo tiene colapsado. Y yo podría decir que no tiene tanto arco. Claudia, ¿caminas de repente pandeándote de un lado hacia el otro? Aquí sería también importante ver si tus rodillas se pegan o no se pegan al andar. Pero yo sí te puedo decir que tu parte femenina en este momento se siente muy frágil. Se siente muy frágil. Si se dan cuenta, está buscando todo un soporte. Y las uñas, estas uñas te deben de molestar a ti en tiempos de menstruo. Porque los pies se inflaman, señoras y señores. Y sí, se inflaman cuando no nos cuidamos, cuando tenemos cólico, cuando estamos reteniendo líquidos, los pies se hinchan. Cuando tenemos este tipo de pies, ¿sí se ve, Florecitas? ¿O me tengo que volver a parar? No tengo problema. No, sí se ve. Este tipo de uña, si se dan cuenta, necesitaría ser un poco más ancha. ¿Sí? Hay una cosa que se llama ortonixia. Es una maravilla. A mí me la pusieron. A mí se me encajaba la uña. ¿Sí? Yo tenía esta uña así, a la mitad de tamaño. ¿Sí se ve, no? Sí. Ok.
Con la ortodoncia me sacaron el plato de la uña y quedó. Claro, cambié mi manera de caminar y cambié muchas cosas. Pero sí te... Sí. Te preguntan qué tipo de terapia se tiene que tomar para acomodar o para tener una buena postura en los pies. Mira, puedes ir con un quiropráctico, los podólogos son sensacionales, aunque yo no creo en las plantillas, pero ellos te pueden explicar el buen mantenimiento, desde cómo te cortas las uñas de los pies, importa. Es uno de los mejores dineros gastados en los pies, no bueno para mí. Terapia corporal. Hay terapia de arraigo, nada más que hay que ver en qué te estás arraigando. Yo que soy terapeuta corporal, yo soy psicoterapeuta corporal, lo manejo siempre. Y hay pacientes que no toman terapia si no les estoy sobando los pies porque sé en dónde lo tengo que ir haciendo. Entonces, es muy interesante. Dentro del taller de lectura de cuerpo se da muchísimo más específico el masaje. ¿Saben por qué? Porque eso se tiene que hacer en público, se tiene que hacer tete a tete. Yo estoy viendo cómo lo hago ya para casi casi hacer los programas en vivo también con personas, con gente que invitemos a que esté, porque es muchísimo más práctico, ¿ok? Entonces, el ir con un terapeuta, ve nada más cuál es tu postura ante la vida, chécate. Hay posturas, lo hablaremos ya más tarde cuando sigamos hablando de las lecturas de los cuerpos, pero si tus hombros están hacia adelante, ¿me hago más para acá? Ah, para acá. Si tus hombros están hacia adelante, automáticamente tus pies están hacia adelante y tus talones no están ahí. Si tienes los pies, esto es muy importante, si estoy así, es porque parece que me pesa la vida mucho. Pero hay personas que estamos así. Esto quiere decir que me sorprende mucho y no siempre de una manera grata la vida. Entonces queda. Y claro, esto cambia automáticamente mi manera de andar. ¿Sí se dan cuenta de la importancia que tienen los pies? Por favor, díganme si he tenido la capacidad de manifestárselos, porque un pie, a la hora que yo ya masajeé, como le estaba diciendo, hasta el hueso, yo empiezo a sentir una erotización. Cuando duermes con la pareja, lo primero que le pones es la pata. Masaje de pie, masaje con los pies de espalda es de las cosas más deliciosas que hay. Pones en tus piecitos, te pones todo el aceite que te vas a poner, te pones tu mundana, que por cierto, no me digan que este nuevo rojo, bueno, este es el nuevo rojo, no, este no es el nuevo rojo, pero este es el rojo con el que empezamos con las mundanas, y a mí, ahí están, hermosas, hermosas. Esta semana salieron 6 de estas, así que nada más hay 6, pero están divinas. Sí, yo con la mundana lo que hago, como siempre les he dicho, si se han dado cuenta, hoy todo el día he estado moviendo el cuerpo y no tengo ningún problema. Eso es lo rico de las mundanas. Puedo andar desnuda, me veo vestida, a mí no me molesta enseñar mi cuerpo y lo hago con mucho respeto, entonces no tengo ningún problema. Entonces, pongo el aceite en las puntas de los pies, ¿sí? No le quiero poner a este para que vean la diferencia de un pie masajeado, ¿ok? Y lo que voy a hacer es recargar en la espalda y empezar a dibujar con este cojín en los pies del otro, o a dar pasitos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo me estoy masajeando y estoy contactando con el otro. No siempre me tiene que estar viendo a los ojos, ni tiene que estarme besando, ni tiene que estarme cogiendo para yo sentir que le atraigo. Eso es una manera de tener un buen acercamiento. Pero muchas parejas dejan de hacer esto porque me estás poniendo tus pies de todo el día de andar en el piso. Traía zapatos, ¿no? De traer los pies todo el día en el piso y tú me pones tus pies sucios. Mucho cuidado cómo le hablamos a la pareja con respecto a las partes de su cuerpo. Si no tiene lindos pies, tampoco hagas énfasis en ello, porque no es agradable. Y lo que hacemos los seres humanos cuando alguien habla mal de una parte de nuestro cuerpo o nos desacredita por algo, lo empezamos a esconder en lugar de solucionar, porque así somos, ¿no? Entonces seamos más proactivos. Los pies son una de las partes más eróticamente sensuales y activadas que puede tener un ser humano siempre y cuando los procure. Así es de que, ¿de qué lado te paras? ¿Cómo te paras? ¿Dónde te paras? ¿Con quién te paras? ¿Cuándo retas? ¿Cómo no retas? ¿Con los pies? ¿Qué historia? Sí, hoy, hablaran tus pies. ¿Qué historia contarían? Estoy viendo cómo les voy a enseñar la diferencia de los dos pies. Y miren que están bonitos, ¿eh? Pero van a ver cómo se nota la diferencia. Fíjense bien. Florecitas, ¿me dices, por favor, si se ven? Ay, de verdad que esto es un show el que hago yo. ¿Sí se ven? Sí. ¿Sí? Ok. Este pie no lo he masajeado. Vean el color de la pierna. Los dedos
están un poquito, y no los tengo chuecos, pero sí están un poco rígidos. ¿Cómo sé cuando están rígidos? Esto es muy sencillo. Antes de que empieces a hacer el masaje, muévelos y cuando acabes te vas a dar cuenta que es completamente diferente. Se los voy a enseñar. Entonces, este es un pie que no se ve deshidratado, pero no está masajeado. Yo nadé hace 3 horas, ¿ok? El otro pie... es un pie masajeado. ¿Sí notan cómo se ve diferente? Desde la extensión de los dedos, están completamente planos. Están planos, están hidratados, la piel se ve diferente y si los pongo hacia arriba, es cuando más se nota. ¿Sí se nota, Florecita, la diferencia? Se ve con menos energía. Exacto. El derecho no está tocado. Fíjense cómo todo se marca más y el izquierdo está completamente relajado. Si lo haces con mala intención, es por supuesto mucho más interesante. Entonces, a la hora que yo toco, o hasta mis propios pies, ya que están sobados, pueden empezar a sobar otras partes de mi cuerpo y hacer que mi cuerpo empiece a sensualizarse. Dejemos el día de hoy y para siempre de darle esta mala fama a los pies que tienen. ¿Te imaginaste que tenían tantas posibilidades tus pies? Y no hemos hablado de chupar los pies. El Kama Sutra habla de cómo se chupan los pies. ¡Guácala, calaca! ¡Delicioso chupar y mamar un pie! No me digas que no hasta que no lo has probado. Y si eres curioso y ya aprendiste a masajear tus pies, entonces, ahí va un tip para ti de lo más... Que es muy notoria la diferencia del pie masajeado. ¡Claro! ¡Claro! Entonces, claro, si yo ahorita me pongo unas sandalias para salir... pues quiero que mi pie se vea así, lucir, bonito. No, no tanto si trae pedicure o no trae pedicure. Sentirlo, porque exacto. El pie te lo agradece. Y hablando de agradecimientos del cuerpo, pues ahí va un pequeño tip para seguir erotizándote, porque también la idea es que en este programa, se están dando cuenta, no puedo hablar muchísimo de sexo en unas semanas, pero sí de erotismo, estos pequeños regalitos son geniales para ti y para tu pareja. Necesitas hacerlo en ti primero y luego lo haces en la pareja. Fíjate bien, traigo un poco de cera, detienes el pie y lo que vas a hacer es empezar a pasar. ¿Se nota? Les voy a abrir los dedos, no lo haces así, pero les voy a abrir los dedos para que lo vean. Se hace en dos partes, los primeros 3 dedos se hacen comúnmente con el dedo índice, ¿ok? Y ya para el último usas el meñique. Esta resbalada, no sé por qué es tan excitante, pero bueno, ¿cómo les explico? Bueno, de los puntos más importantes para activación erótica, tiene que ver exactamente con la parte baja de los dedos. Pero eso, lo vemos en los talleres de erotismo, porque necesitas aprender a erotizar tu cuerpo antes de erotizar ciertos puntos que ya tienen una función ya mucho más sexual. Mi pie está tibio, el que está masajeado, está helado, el que no está masajeado. ¿Qué quiere decir pies fríos? ¿Cómo se llama el color? El color de la piel. ¿Qué quiere decir pies fríos? Personas rígidas y personas que creen que la injusticia es mucha. Entonces, si tú tienes los pies muy fríos, también necesitas empezar a darte cuenta por qué ves esto en la vida. Lo que estoy tratando de decirte es que tus pies... que si ese tipo de masajes también ayuda para drenarse... ¡Claro! Si se los tobillos y los pies. Si se te hinchan los tobillos y los pies, te voy a decir cómo es el masaje. ¿Ok? Es hacia abajo. Y ahí sí es completo. Y es como si lo estuvieras casi exprimiendo, ¿no? Y yo sugiero muchísimo... que los pies se pongan en agua de palo azul o en perejil. Si tú pones los pies en perejil, se te van a drenar deliciosamente. Yo no soy de refrescos, entonces yo sí sé que el refresco y todo esto. Y las papas, si se te están hinchando mucho los pies, no comas papa, porque además de que la papa causa mucho letargo y se ve el letargo en los pies. ¿Papa ¿sí? normal, papa, papa. Papa. Papa, papas en cualquiera de sus presentaciones, la papa no. Sí, dime. Ok, vamos con una pregunta. Y ya me voy. Ya nos vamos. ¿Dónde es la parte más erótica del pie? ¿Para quién? Esto es bien personal. Yo te puedo decir cuáles son los puntos de acupuntura que se pueden tocar, dónde están los se van juntando, los nadis, todo.
pero tú lo tienes que ver. A mí depende, y esto tiene mucho que ver con las mujeres también. Nuestra semana, cada semana somos diferentes hasta en la sensación del pie. Entonces, ¿cuál es la parte más erótica para quién y cuándo? Para mí hoy, Ana Cerón, hoy son los dedos de los pies. Hoy traigo una fascinación con ellos deliciosa. Okay, y me encantaría meterlos en un poquito, no sé si de lado o de tierra. Yo que voy a ir a la tierra. ¿Una más? Ok. Sí, dice Mayra. Ana, a mi esposo le da como un calambre en el arco del pie y me dice que es muy placentero. ¿Por qué? ¿A la hora de orgasmar o qué? Es muy placentero. Bueno, no sé si sea un calambre o cuando se soba, tiene tanta tensión que puede llegarse a sentir un calambre. ¿Y tú, ese es el típico dolor que gusta? Sí, pero yo creo que es por la manera en la que se está relajando. Hay que checar cuándo es y cómo es. Danzar descalzos es de las mejores maneras de regresar a tu centro. Si de verdad no te puedes concentrar, fíjate cómo estás caminando y te vas a dar cuenta que andas caminando por las nubes. ¡Ya me voy! Entra, ya, yo me voy a encargar de las fotografías porque de verdad nos hacen el favor de mandarlas, pero me cuesta mucho trabajo leerlas. Yasbet, antes de irme a Yasbet, porque me hizo el favor de mandármelo. ¿Sí saben para qué sirve el dedo chiquito del pie? Fíjense estos pies, como dense cuenta, son de la misma persona y parecen de dos personas diferentes. Desde la división que hay entre los dedos, lo recto que está uno, lo hecho hacia un lado que está, la manera en que ambos se recargan, y nuevamente lo puedes ver también a través de los tobillos. Estos pies me dicen que son pies muy cansados. Ya debe de ser una persona que está ya muy cansada, da muchas vueltas. De repente está confundida y no creo que le guste, no disfruta. Bueno, creo que es más sensual que sexual. Ay, Ana, ¿cómo puedes saber eso? Porque la manera en la que pone los pies me habla de que las rodillas las tiene encontradas. Y al cerrar las rodillas, estoy cerrando el triángulo erótico que existe en mi genitalidad. Okay. No me digan que el cuerpo no es lo máximo. No me digan que no es lo máximo. ¿Una y ya? Porque es una pregunta constante, que si caminan descalzas les duelen las rodillas. Ah, porque no, porque vas con mucho cuidado. Tienes, o el frío no te está gustando, o vas con mucho cuidado, entonces tus pasos son muy rígidos. Puedes empezar a hacerlo con haciendo un muelleo con las piernas, si tú muelleas, ¿sí? No hay manera. No hay manera. Y con la conciencia de que estás pisando en las referencias que les habíamos dado, que para despedirme se las vuelvo a marcar con muchísimo gusto. Cuando lo estás haciendo en estos tres lugares, no tienes ningún problema. Y por otro lado, como estás acostumbrada siempre a traer el zapato, a la hora que sientes que el pie se desborda, pones rígida en las rodillas. Y además de que caminar descalzo se requiere de humildad y las rodillas tienen que ver con el orgullo, así es de que también chécate lo que piensas de eso. Nos vemos la semana que entra. Recuerda que el erotismo es funcional. Necesito que me hagas el favor de compartir y de repartir y compartir y repartir las invitaciones que hago, porque Facebook no nos está ayudando y me parece que es información que realmente es valiosa para todos nosotros poder construir una identidad erótica de la manera más digna. Cuento con tu apoyo, te agradezco profundamente, pásatela increíble y nos vemos la semana que entra con Mundana, donde siempre desaprender es divertido y sentir tiene sentido. Buenas tardes.